El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies. Ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico que ayuda a los seres humanos en su sustento. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas. Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de ellos obtenemos el oxígeno, y en su ciclo se da un proceso de filtración y purificación del aire. A pesar de la importancia de los océanos para la supervivencia del planeta, el hombre extrae del océano más de lo que puede soportar. El 90% de las poblaciones de grandes peces están mermadas, y la mitad de los arrecifes de coral del mundo han sido destruidos. Es una situación insostenible que hay que solucionar. El océano, vida y medio de subsistencia, es el lema para este 2021, el cual está en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Hoy más que nunca, el mundo necesita que la humanidad despierte para salvar a nuestro planeta. Por esta razón, te invitamos a participar de una manera activa y consciente, ya sea de manera individual o colectiva, a salvar el hábitat de los océanos y todo lo que ellos representan para la supervivencia de la humanidad y las generaciones futuras. No dejes pasar esta oportunidad y utiliza las redes sociales para denunciar cualquier daño, atropello o destrucción de uno de los principales pulmones del mundo. Tu aporte cuenta y hará la diferencia para vivir en un lugar mejor para todos.